Despacio. Más despacio. Muy bien, muy bien. Viene muy sigue, bien. Sigue. Sigue. Venga, los laterales. Venga, despacio. Vamos. Vamos, vamos, vale. Un poquito más. Vamos a salir del escalón. Adelante, un poquito más. Vamos a salir del escalón. Un poquito más. Arriba. Espérate, un momento, un momento. Arriba, arriba, adelante. ¡Vamos arriba! Ahí vamos. ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Quieto ahí! Ya se encuentra el Cristo atado a la columna en la calle, sobre ese trono. Esta imagen del Santo Cristo atado a la columna representa el momento en el que Jesús, cuya liberación ha sido rechazada por las turbas, persuadidas por los sumos sacerdotes y los ancianos, en beneficio del cruel Barrabás, es azotado por un sayón en un nuevo intento de Pilato por ablandar, según San Juan, al pueblo exaltado y conseguir su perdón. La flagelación se produce de acuerdo con lo que la ley romana prescribía para los condenados a la pena capital, que únicamente contemplaba la posibilidad de no aplicar más latigazos que aquellos que pudiese soportar el condenado, para evitar de esta forma la no deseada muerte prematura del reo. Normalmente se utilizaban flagelos de tres correas con bolitas de plomo o astrágalos de carnero ensartadas, lo que todavía acentuaba más el padecimiento. Generalmente, el condenado era atado con las manos a su espalda a una columna de fuste ancho y corto con objeto de acentuar los efectos del castigo físico. Sin embargo, como podemos apreciar esta imagen de Marbella y en general todas las del arte cristiano que suelen representar este momento, aparece con las manos amarradas hacia adelante, proporcionando sin duda una imagen mucho más estética y acorde con sus funciones procesionales. Es una imagen bellísima de este escultor de Marbella, de este imaginero, que además trabaja junto a Isabel Mariño, que es su mujer, que es también artista y ha colaborado en todas estas imágenes. Como todas las noches estamos viendo mucha prensa, estamos viendo a José de otra cadena y muchos fotógrafos captando fielmente estos momentos, porque son momentos muy bonitos. Y creo que es ahí en la esquina, en la casa de la izquierda, donde va a cantar, donde cantará Pepe Lara, este cantaor con muchísimos premios en su haber, Mariana Álvarez, concejal delegada de la Mujer. Justamente el Cristo está ahora delante de lo que era la casa de la Fonda, famoso restaurante y hotel de la Fonda, donde pasó la florinata que visitaba Marbella en los años 60. Oh!
fantástica esta interpretación pues de este cantado de Pepe Lara. Pepe Lara es extraordinario. Ya la otra noche en el pregón de la agrupación también hizo una magistral interpretación de una saeta, y lo ha hecho desde la casa más al norte de la calle, una casa señorial que pertenece al patrimonio de la iglesia, con ese balcón característico, con el baldaquín, algo muy propio de esta calle, una calle señorial, como siempre fue. Esta Virgen, que es una dolorosa, a pesar que se lleve la advocación de Virgen Blanca. Momento, cuádralo. Nuevamente van a reiniciar la operación para sacar finalmente al trono de la Virgen. Quieto, un momento, despacio, muy despacio. ¿De los dos de aquí? Suave. Momento. Vamos a ver. Momentito. Vamos. Venga, a ver, los laterales. Suave los laterales. Venga, ahí metiendo. Suavito. Despacio. Muy despacio. Muy despacio los laterales. Y cogiendo por los laterales. Vamos. Un poquito más. Suave. Un poquito más. Suavito, un poquito más. Un poquito más. ¡Arriba! Vamos. Me quedo, me voy atrás. Vete. Pues ya está en la calle también la Virgen, ya está, y en la calle, bajo los acordes del himno nacional, el himno real, la marcha real. La marcha pues real. Tú sabes que a mí mi padre me dormía cantándome la marcha real o tarareándomela. ¿Sí? O sea que es algo muy familiar. Ah!
Pues ole otra vez por Pepe Lara, que ha sido este año ganador del 21º concurso de saetas, que tuvo lugar la final aquí en la iglesia, en la ermita del Santo Cristo, y que la verdad demuestra una vez más que es un cantador impresionante. Tendremos ocasión de oírle otra vez en la calle Lobatas, en la calle de Pedro, en la casa de Pedro Ríos. Que estupendamente interpreta las saetas Pepe Lara, que lleva muchísimos años haciéndolo y que este año ha ganado el concurso de saetas de la Peña Sierra Blanca, que justamente se disputa cada año, se celebra en la Iglesia del Santo Cristo. Bueno, se celebran las tres primeras sesiones en la Peña y la final es la que se celebra ahí. Y esta saeta sí la ha cantado desde...
desde el balcón de Pedro Ríos, de la casa de Pedro Ríos, del secretario. Sí, y estamos viendo esta nueva agrupación o esta nueva banda de Antonio, que ha trabajado mucho y ha luchado mucho para conseguir sacar a la calle. Hay que felicitar a Pepe Rivero, el director de la Banda Municipal de Música, por el excelente sonido que logra sacar de su formación y desde luego a los músicos que ejecutan las partituras, porque suena excelente. Sí, es auténticamente un concierto en la calle, ¿eh? Es impresionante. Magnífico. Bueno, hay que decir, Paco, llevan... ¿qué les pones, Pepe? Para la, porque no la paráis un momento. Dios.
En simultáneo hemos estado asistiendo a la interpretación de la saeta de Pepe Lara al tiempo que el trono del Cristo daba ese giro en la calle Tarazona. Pues ahí vemos este plano de la calle San Francisco, que está totalmente repleto de público, lo mismo que pasa con el resto de las calles del recorrido. Y eso que esta noche es noche de Lunes Santo, mañana es día laboral. Vamos a ver, Paco, la ofrenda floral, efectivamente. En este momento Ángeles Muñoz, la alcaldesa, porta ese ramo de rosas rojas. Al maestro, al maestro se lo entrega, al mayordomo del trono, al capataz. Es la ofrenda floral por parte del ayuntamiento. Vemos cómo los fotógrafos pues cumplen con su deber de cada noche de inmortalizar estos momentos. Es que además es importante tener archivo de fotos de Semana Santa, Paco. Naturalmente. Y ahora, afortunadamente, también podemos contar con un amplísimo archivo de imágenes en movimiento, no solamente las imágenes estáticas, gracias, entre otras cosas, a estas retransmisiones de Radio Televisión Marbella. Y el levantamiento de trono que va a correr a cargo de la alcaldesa. Es justamente a lo que procede en este momento. Ha sido el toque de campana por parte de la alcaldesa, que en este momento besa al maestro, a Salvador Guerrero, y ya el trono se encuentra sobre los hombros de sus portadores. La verdad es que nosotros intentamos hacer una narración que los telespectadores lo ven por sus propios ojos, pero también estamos en radio y el oyente de radio pues simplemente tiene el sonido. Por eso que a veces decimos cosas que resultan para el telespectador obvias y evidentes. Como cada año ahora, cuando llegue a la esquina, Paco, en esa inmensa casa, es donde empezará a cantar Antonio Ortega. Antonio Ortega. Nosotros también tenemos un Antonio Ortega en la tele, pero no es él. No. Es Antonio Ortega de Mairena del Alcor, que fue el ganador del concurso de esa época. Sí, esa casa, una de las casas más antiguas, que pertenecía precisamente al patrimonio de la Iglesia de la Encarnación. Y que tiene un baldaquín, tiene un balcón señorial, como hay otros tantos en esta calle ancha, que en sí toda ella es una calle señorial, empezando desde la altura de las cuatro esquinas, que es uno de los lugares más castizos de este lugar. En estas imágenes podemos apreciar la perfecta anatomía de este Cristo, tallado por Juan Carlos García Díaz, con el sayón que lo flagela con el látigo de siete colas en presencia de un soldado romano. El rostro del sayón es el de Salvador Guerrero, el mayordomo del trono, y el otro rostro, el del soldado romano, es el de Pedro Antonio Ríos. Juan Carlos García, que aunque se ha formado en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Cádiz y Sevilla, en la especialidad de talla y madera, también ha estudiado como técnico de arquitectura. Y también ha realizado cursos de aprendizaje y formación y prácticas de restauración de arte y de antigüedades aquí en Guadalmina, en Marbella. Y su taller lo tiene en San Fernando, pero es nacido aquí en Marbella y ya tiene un patrimonio importante de imágenes en nuestro municipio. ¡Guerrero! Siempre la
ya ruido de los tambores. Es la operación a la que ha procedido y que hemos podido escuchar y ver. Se ve a Antonio radiante de felicidad de que ha podido salir y que va a hacer todo el recorrido perfectamente. Antonio es un hombre que esta mañana ya, cuando le decía yo, mira al cielo, decía, no, vamos a salir, sin ninguna duda, el himno nacional. Que sin quejarte ¡Viva!
¡Viva Cristo la Columna! ¡Viva! Noche. Martín Moreno. Buena profesión. También en un acuerdo adoptado en una reunión de fecha 3 de julio de 2007 por los miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía, se acordó por unanimidad el encargo de una nueva saya y manto procesional para la Virgen Blanca ante el deterioro que los citados enseres vienen sufriendo, como decíamos antes, por la humedad. Su confección se hizo bajo la premisa de no perder la identidad de los colores que identifican a la cofradía. Se visitaron varios bordadores y se solicitaron varios diseños y precios. Finalmente, después de marejar varias propuestas, fue elegido el bordador sevillano José Antonio Huertas Hernández. José Antonio está muy vinculado a la Semana Santa, prácticamente desde su nacimiento y en concreto como bordador desde hace 25 años. Está vinculado a la Escuela Sevillana de la Esperanza, de Esperanza Elena Caro, quien revolucionó el concepto del bordado que hasta entonces existía, estando entre sus innumerables obras la realización del manto y palio para la coronación de la admirada y venerada Virgen de la Macarena de Sevilla. Ha trabajado durante 25 años para hermandades de toda Andalucía, así como también de Badajoz y de Mérida. También es conocido en Marbella, donde ha realizado, entre otros, el manto y la saya para la Virgen de la Paz y Esperanza de la Cofradía de la Pollinica, el estandarte de la Hermandad de los Romeros de San Bernabé, los laterales y los frontales del palio del Cristo del Amor, la saya de la Virgen del Calvario, entre otros. Recogió el encargo de esta realización con mucho entusiasmo y amor por muchos motivos, pero uno muy especial y del cual llevaba ya tiempo queriendo realizar en honor a su buen amigo ya fallecido, Alfonso Luis Páez, admirador y devoto de la Virgen Blanca, y con quien tuvo el gusto de conocer esta Semana Santa de Marbella y esta talla a la que hoy viste. Ese manto realizado en tisú de tela de seda natural de plata que hoy lleva la Virgen en este recorrido es bordado mediante la técnica conocida como de repostería en oro de 24 quilates, igual que la saya de puro estilo barroco. Pues ya que hablábamos de la música y acabamos de oír esta magnífica Voy a decir un tópico. ¿Un tópico? Sí. Rectificar es de sabios. Sí, pues a eso iba. Que ahora que estábamos oyendo a la agrupación musical La Pollinica, oíamos antes los acordes magníficos de la banda que cierra el cortejo. Pero no es la banda municipal. No. Es la de las Cuevas del Becerro, a los que felicitamos porque la verdad tocan muy bien. Hombre, tocan también, que lo habíamos confundido con la banda de Marbella, banda municipal de Marbella, pues ya tocan bien, ¿eh? Tocan muy bien. Y gracias a nuestro amigo Javi Román, que ha ido a enterarse de... Bueno, Javi Román, yo creo que para años posteriores le vamos a hacer un contrato, lo vamos a tomar de becario. Yo creo que sí, que está muy a gustito aquí. Dice que sí. Las Cuevas del Becerro. Los romanos elegían al sumo sacerdote de entre un número de 5 familias ricas de la aristocracia. En los Hechos de los Apóstoles se menciona a varios miembros de la familia de Anás, en concreto Anás, 5 de sus hijos y su yerno Caifás ocuparon el cargo de sumo sacerdote. En los sumos sacerdotes tenían los romanos depositada su confianza para mantener a la población tranquila. Se cree que las familias de los sumos sacerdotes eran miembros del partido saduceo, caracterizado por el colaboracionismo con Roma, y así poder mantener las instituciones religiosas judías y un elevado grado de autonomía. Este colaboracionismo les acarreó una gran impopularidad entre aquellos que eran partidarios de la resistencia ante Roma. Eran considerados como corruptos, porque era notorio que ofrecían sobornos a los prefectos para garantizar el nombramiento en sucesivos mandatos. Y
ya que nombramos que don Rodrigo Bocanegra siempre fue un impulsor grande de la Semana Santa de Marbella, y hoy que estamos hablando de la Iglesia del Santo Cristo, tenemos que decir que Rodrigo Bocanegra pasó unas jornadas en Guadix para ponerse al corriente de la forma de trabajar en la industria del esparto. Conoció la maquinaria, el número de puestos de trabajo que se podían crear, la inversión necesaria. La ilusión que le embargaba no le impidió precisar hasta el último detalle para copiar todo lo necesario en su propia localidad. Así pues, una vez en Marbella, Bocanegra se planteó cuáles podían ser los lugares ideales para poder instalar el negocio y acabó concluyendo que era necesario rehabilitar la Iglesia del Santo Cristo y la Ermita de San Jacobo, ambas dañadas durante la Guerra Civil y que ahora también darían buen servicio como almacenes para el esparto. Lo cierto es que una parte del pueblo de Marbella acogió con cierto escepticismo esta primera iniciativa del párroco. Desconfiaban pensando que el cura pudiera utilizar las 500.000 pesetas solo para fines religiosos y que dejase a los posibles trabajadores sin su ansiado puesto de trabajo. Pero enseguida se comprobó que la intención de don Rodrigo Bocanegra era la mejora para Marbella, como ocurriría siempre en lo sucesivo. Teníamos ahí de nuevo a la agrupación que este año también en la salida procesional han estrenado cananas blancas con el escudo de la Hermandad de la Pollinica, que han sido diseñadas exclusivamente para esta agrupación y que es muy diferente a otras agrupaciones que las llevan. También han estrenado los bicornios que veíamos ayer con un bordado en dorado al estilo del de la Guardia Real de Su Majestad el Rey. Bueno, pues yo creo que de la agrupación musical de la Pollinica ya solamente nos falta facilitar el número que calza cada uno de los componentes y no descarto hacerlo mañana. Pues mira, el número que calzan no lo sé, pero componentes son 50. Ya están haciendo las maniobras necesarias para que se pueda proceder al encierro esta noche. Un día tenso, como ocurre siempre, porque las cofradías, los hermanos cofrades, sobre todo la Junta de Gobierno, todos los años miran muchísimo al cielo, y no solamente por el sentimiento religioso, sino por la posibilidad de lluvia. El chato. No. Ah, no. Mira, mira. Manita, ah, 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 de los tormentos de la duquela, padre mío, que a ti te han dado. Vaya sentimiento y rotundidad. Iba a decir lo mismo, que sentimiento. Eso sí que está cantado a pie de trono con sentimiento. Y es el ganador del concurso. Es el mismo que estaba cantando en los balcones. Y el himno nacional.
Ah!
desde uno de los balcones de esa casa histórica del patrimonio de la iglesia que hay en la esquina de la calle Ancha. Después sigue por la calle Trinidad, Salinas, Arte, Portada, Lobatas, Atarazana, Postigo, Salvador Rueda. Continuará por San Francisco, Leganitos, Aduar, en la zona norte de la calle Peral, Puente Ronda de nuevo, otra vez la calle Ancha, y a la plaza y al encierro posteriormente. Ha sido la alcaldesa la que ha hecho el levantamiento de trono y le desea suerte a Antonio Espada y le entrega de nuevo el martillo a Pepe Muñoz. Sí, ahí vemos a la alcaldesa que se despide de Pepe también. En este plano se aprecia toda la majestuosidad del manto de la Virgen.
sobre tu cara. Colofón, sin duda. Carlos Brías. Interpretó una saeta a la salida y otra en el encierro. Es magnífico. Carlos Brías trabaja en el tablao de la chata y el chato y es un magnífico cantaor. ¿Qué otros años ha participado también en el concurso de saetas? ¡Ay, madre mía! De muerte me da sentido de oración, la de Carlos Brías.